¿Qué vais a hacer, chicas? Slime. ¿Vais a hacer slime? Sí. A ver, chicas, estoy grabando. Hola, guapinos y guapines. ¿Qué tal, rapaces y rapaces? Bienvenidos un día más a la cocina de Carmina. Hoy vamos a hacer slime como dijimos antes. Bueno, y ahora Yara nos va a decir los ingredientes. Antes de nada, presentamos a tus amigas del camping. A ver. Hola, Laura. Hola. Ella es Yara. Hola. Y ella es Ariana. Hola. Y son asturianas las tres. Ah. Asturianos en Sahagún. Sí. En el camping. A ver, tenéis que hacer una forma, chicas, de juntaos más. Te tienes que poner ahí al lado del aire, Laura, con la silla y todo, porque si no, no salís todas en... no puedo encuadrar la cámara, ¿vale? Con la silla, porfa. A ver, con cuidadín. Estes guajes están aquí aburríes, no sabían qué hacer y bueno, pues van a hacer slime. Vamos Esperamos a que movamos mi silla. Van a hacer slime con los ingredientes que tenemos aquí, claro. Ahora os vais a decir un segundo, que si no... Ya estamos colocadas y aquí estamos. Ahora Yara os va a decir los ingredientes. Necesitamos cola. Cola blanca. O transparente, eso es opcional. Detergente VIP Express, pero tiene que ser azul. Que sea de color azul. Sí, que sea de color azul. Y si colorante, el colorante es opcional. Podéis coger cualquier color. Si hoy tenemos solamente purpurina, colorante azul. También podéis echar purpurina. Y un bote de purpurina. Una cuchara y el bote. Pues venga, Yara, empieza tú a hacer el slime. Luego hacemos las demás. Muy bien. Primero empezamos con la. Perdonad que yo pase delante. Que no transparento, sí, que te lo abro. Necesitaba hacer un poco el tonto, porque si no, no me quedaba a gusto. Pues ya veis que bien estamos aquí en Sahagún de Campos. Sí, hace un calor. Sahagún de Campos de vacaciones. Nos derretimos cada poco. Bueno, ya se está acabando las vacaciones, ¿no, chicas? Sí. Bueno, todavía nos queda otra semana esta, hombre. Bueno, hasta septiembre. Y empezamos el colegio. Luego vais a ver vídeos. Nos quedan dos semanas, chicas. A ver, 10 días de septiembre, bueno, 9 días, y esta semana que estamos aquí en Sahagún entera. Y bueno, por si os mancháis demasiado, tenemos toallitas. Sí, de animales. Sí. También tenemos los dos cubos que tenemos el slime que hacemos ayer, que nos quedó un poco duro, raro. Lo hicimos, no echamos colorante, sí. Por eso quedó tan raro. Cuando acabamos el slime, lo vamos a enseñar todo. Pero Yara lo sabe hacer perfectamente. Sí, sabe los ingredientes y eso. Que aquí en Sahagún tenemos muy mala cobertura. No nos va. No hay cobertura, chico, pero si lo ves que se corta es que es muy poca. No, si se corta es que se me cortó a mí ahora la cámara, que se me quitó la batería. Pero que hay muy poca cobertura, de Vodafone, ni de Movistar, ni de nada. Laura, no se te ve, hija. Aquí estoy presente. Intento salir lo máximo que puedo, ¿vale? No lo sabrás. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuánto echaste, Yara? Lo había echado hasta aquí, por lo menos. Bueno, gasté un poquito. Y también, chicos, si queréis hacer vosotros slime, podéis hacerlo en nuestra casa. Hay muchísimas recetas para hacer slime. ¡No lo digas! Vocaliza. Os voy a decir una receta, aunque no lo hagamos con esto. También se puede usar... cola. ¿Ves cola. Cómo queda? Solamente lleva cola y detergente. También se puede hacer también se puede hacer con cola, limpia lentillas, bicarbonato de sodio y si queréis que quede con color, colorante azul o de color color que queráis, bueno, rosa sí. También le podéis añadir purpurina. Sí, rosa sí, es lo más importante de todo, ¿vale? La purpurina. Sí. Muy bien, Laurina. Dice Laurina que echemos purpurina. La
También puedes echar para echar para decorar el slime. ¿Con qué lo decoramos? A ver. Con bolitas, con dados, como ella tiene un slime que hicimos ayer. Yo tengo con dados. Yo no hice ningún slime ayer. Sí, el que sí. Mi bungalow. No, yo no lo hice. Lo hice un día, con dados, vamos. Vamos a decir la verdad por un día. Y ella luego, ¿echaste la pintura? La purpurina, sí. Si crees que quede súper mega brillante, es lo más importante. Echará la purpurina y luego les enseñaré cómo quedará. Oye, ¿luego se quitará todo de esa palangana o...? Sí. Porque ya es nueva. Era para lavar la lechuga, pero mirad lo que estamos haciendo hoy. Para lavar slime, la lechuga. Ya no nos vale. Bueno. Se puede también para la lechuga. También no vale así. Para los bebés. Era para yo que... No, era para la lechuga, para lavar la lechuga. Pues los bebés no cogen ahí, ¿vale? No, la ropa. ¿Cómo que la ropa de los bebés? Para lavar la lechuga. Ahora ya hay para hacer slime, fía. Por 70 céntimos, mira, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, chicos, ¿visteis cómo se está quedando? Sí, ya lo he visto. ¿Vas a echar la purpurina ahora, hija? Sí. Echa la purpurina y vas a dejar el... Bueno, el chico, ¿vale? Si me perdones... Mientras tanto, voy haciendo yo el slime. ¿Hasta cuánta medida hay que echar? ¡Oh! ¡Uf! ¿Vas aquí? Sí, hasta... No sé, a ver, vosotros utilizar lo que hay ahí y ya luego, iréis si hay mirando. Si le gusta la purpurina de muchos colores, yo no, eso lo he comprado yo. Y la cola la compré. Y el slime de ella. Y este es... Ah, sí, lo mejor es que lo hagas con la mano, hija. Hay que echar poco colorante porque si no te quedan las manos enteras como un pitufo. El otro día nos pusimos a hacer un slime. Mientras hacen, mientras, ¡ay, qué bien queda! Mientras hacen el slime voy a haceros una vista panorámica de lo que tiene aquí montado Leire. Una tienda, bueno, otra tienda, dos, el tendal, las bicicletas de medio camping. Yo tengo mi patinito. O estamos ya quedándonos un poco solos porque marchó mucha gente. Pero bueno, aún así. ¿Con una amiga? Hay bastante. Sin dos amigas. Todavía en el campo. ¡Uf! ¡Qué pasada! ¿A quién le toca? A mí. No, le toca a mí. Bueno, yo voy haciéndoles. Bueno, chicas, nos despedimos del vídeo. Pues chao. Aquí seguimos haciendo slime. Bueno. Juntaos para despediros todas, venga. No olvidéis de suscribiros al canal y si os gustó este vídeo darle al like y tocar la campana para que os llegue todos los vídeos. ¿Y a quién tienes que mandar recuerdos? ¿A Ada? No. ¿Daniela? Madrazo. Que está todavía de vacaciones. ¿Haremos otro vídeo? Mañana haremos otro vídeo, chicas. Sí. De cómo estas niñas tan guapas lavan la ropa de sus muñecos y la tienden. ¿Qué os parece? Muy bien. Con ese tendalito que hacen poco. Vamos a poner la cámara a cargar, que tenemos poca batería. Pues, júntate, Laura, que si no, no sales. Luego haremos otro vídeo. Bueno, chicas, venga, despedíos. Adiós. Chao. Adiós.